Día 2 de enero, estoy pasando por aquí por un club de playa. También tienen habitaciones, se llama Ojo de Agua, me parece así se llama. Nada más he venido aquí dos veces, pero vean, sin duda me encanta. El día de hoy estoy aquí en Puerto Morelos. Les digo, empezando el año, el primer video del año es aquí. Me encanta venir aquí. Les digo, les recomiendo que vengan aquí. Se llama Ojo de Agua. Vean, tienen habitaciones. Acá de este lado está el mar, tienen sus sombrillas, tienen restaurante, miren, está muy bonito, vean el camino hacia la playa. Pero solamente me parece que ya no hay sombrillas, la verdad, que llegué bastante tarde, son las 12 ya, es mediodía, entonces la verdad si van a venir les aconsejo que vengan más temprano que yo, porque ya no alcanzamos, ya no, me parece que ya no hay lugar, está bastante lleno. Pero vean, la playa sin duda se ve increíble. ¿Se acuerdan que el último video que les subí fue uno de Sargazo, de Playa del Carmen? La verdad, había llegado sargazo, aunque también cabe resaltar ahorita en este video que no en todas las playas hay sargazo en Playa del Carmen. Muy pronto voy a hacerle la actualización, pero vean, esto es Puerto Morelos, así recibe el año. Les digo, es 2, apenas, 2 de enero. Bastante gente y la playa se ve hermosa. Se ve hermosa, vean nada más. Me voy a acercar más de todos modos. ¿Y qué les parece? Honestamente se ve súper. Aunque sí puedo notar que no está 100% limpia la playa, ¿eh? Vean, la verdad que sí hay una franja aquí de sargazo bastantito grande. Llegó sargazo en la noche, lo más seguro. Y acá en el mar, pues no afecta, lo bueno. No afecta, aunque sí aquí luego en la orillita sí se ve un poquito más turbia, miren. Se ve como que hay sargazo ahí hundido. Eso hace que no se vea tan bonito, pero no. Sin duda se ve increíble. Aquí en Puerto Morelos, recuerden, como ya les he explicado, es muy chido para hacer snorkel aquí. Miren, ahí hay bastante gente haciendo snorkel. Ahí hay unas boyas de seguridad. Esas boyas siempre están aquí. Y pues son para descansar, porque allá está bastante hondo, pero hay bastantes formaciones, hay bastante coral, bastantes peces. La última vez que les grabé aquí, hasta me encontré varias rayas águila. ¿Se acuerdan que me traje un seabot? Igual me divertí bastante. Hice bastante snorkel ese día, volé el drone en el atardecer, estuvo increíble. Y miren, allá al fondo también hay un crucero. Hay un crucero enorme, hay un barco enorme allá. Miren, ahí está el arrecife y cruzando está el barco, miren. Porque vean, allá si pueden notar, están unas olas rompiendo. Allá rompen las olas porque está la barrera de arrecife. Entonces, como las formaciones casi salen de la superficie, pues ahí chocan las olas, sirve como un rompeolas. Ahorita que vuela el dron, de todos modos, lo vamos a poder ver más de cerquita. Pero vean la playa, se ve muy azul turquesa, muy bonito el tono. La gente disfrutando, el agua está templada. Hay bastante aire, eso sí. Y se puede notar allá en el mar que hay bastante corriente marina. Mira, de hecho estas personas ya se están regresando, como que no aguantaron. Es que sí es pesado nadar. Al parecer, les digo, hay bastante corriente marina. Ahorita me voy a meter de todos modos, traigo mis aletas, traigo todo. Y aquí, a mis espaldas, está el club que les digo, el club de playa, que me quedé la última vez, pero ahora no hay espacio. Me parece, estamos en una lista de espera, a ver si se desocupa. Pero de todos modos, todo esto está lleno de club de playa, de muchas sombrillas, así que no se preocupen. Miren, si volteamos hacia acá, está el faro inclinado, que ya también se los he mostrado varias veces. Está también el muelle, que está hermoso de ese lado igual para tomar fotos. Pero yo siempre me quedo aquí, porque les digo que están las boyas, esas de seguridad para hacer snorkel.
Y hablando del clima, ha estado muy soleado. Muy, muy soleado y mucho calor. La verdad que ya no... Estamos en enero y no hace nada de frío. La verdad, ni siquiera está fresco. Hay veces que en la noche sí refresca un poco, pero no, en su mayoría hace mucho calor. No me canso de grabarles la playa, que de verdad me encanta cómo se ve el día de hoy. Se ve muy clarita el agua, muy bonita. Tiene un tono diferente, ¿me entienden? O sea, se ve diferente a otras playas. Puerto Morelos y Cozumel son mis destinos favoritos aquí en la península, aquí en la Riviera. La verdad que me encantan. Cozumel y Puerto Morelos, ya tengo videos de los dos, ahí lo pueden buscar en mi canal. Vengo más seguido aquí a Puerto Morelos que a Cozumel. A Cozumel se me complica un poco más porque no hay tanto transporte. Se me complica un poco el transporte. Si vienen con niños, también esta playa es perfecta porque la verdad que no está nada profundo. Aquí, al menos en la orilla, no está profundo. Pueden caminar más para allá y de todos modos el agua les va a seguir llegando a la cintura, máximo al pecho. Es lo que me gusta, que aquí tampoco nunca hay olas. Casi nunca hay olas. Les digo, como está el arrecife allá, sirve como rompeolas natural. Entonces ya cuando llega aquí la marea ya no está tan fuerte. Alcanzan a transmitir al 100% lo que se siente estar aquí, la buena vibra que se siente, la tranquilidad. Y chéquense, ya ven que ahí se ve un poco más oscuro, es como una mancha, pues no es sargazo, amigos, es pasto marino. Cuando el agua se ve súper cristalina es porque el sol refleja en la arena blanca, por eso. Entonces cuando se ve así súper cristalina, súper azul turquesa, es porque abajo hay arena. Y como se ve un poquito más oscuro, por ejemplo aquí, puede haber varios factores que hagan que se vea un poco más oscuro. Por ejemplo aquí es el pasto marino. Allá también se ve, empieza a ver un poco más oscuro porque es pasto marino, empieza el pasto marino. En otras ocasiones también se ve oscuro porque está muy profundo, hay mucha profundidad. Entonces pues el sol no alcanza a llegar a reflejar hasta abajo, ¿me entienden? Por eso es que cambian los tonos en algunas partes. Por eso es que en algunas partes se ve un poquito más vívido el color, otro más apagado. Me encanta caminar por la playa. La verdad que aunque haya llegado este sargazo, no impide. Esperemos que este año no se vean tan afectadas, que el gobierno pueda hacer algo, que todos podamos hacer algo para que las playas no se vean tan afectadas por esta alga, porque este año se espera bastante sargazo, más que ningún otro. Entonces, esta es una señal igual. Estamos en enero
y vean, hay sargazo. Eso indica que, les digo, los próximos meses, ya a partir de abril yo creo, va a empezar a recalar mucho más. Mucho más del que está recalando. Ahorita es poquito, pero espérense. De todos modos, manténganse al tanto de mis videos porque yo siempre los mantengo informados. Voy a estar viniendo otra vez aquí a Puerto Morelos, a Cancún. Voy a llevarlos pues a Playa del Carmen, que es en donde vivo, para así ustedes puedan saber cómo está la playa. Entonces ya vieron, no hay nada por qué preocuparse. Mucha gente se alarmó por el último video que subí allá en Playa del Carmen. Quizá por el título, por la miniatura, mucha gente no entra a ver el video. Es importante que lo hagan, porque les digo, mucha gente me empezó a decir que donde estaban hospedados, que donde habían ido no había sargazo. Y pues sí, amigos, si entran al video, visito bastantes playas, no solamente la que puse en la miniatura. Allá en Playa del Carmen ese día, me parece, visité desde la CTM hasta el muelle de Constituyentes. Entonces, en algunas partes no había tanto sargazo. Y, por ejemplo, este es el perfecto ejemplo de que si en Playa del Carmen hay sargazo, si no está tan bonita la playa, pues en otros lados puede que sí. Por ejemplo, aquí en Puerto Morelos, la verdad me encantó cómo se ve. Me encanta. Vean nada más. O sea, si hay algo de sargazo, si está llegando sargazo, algo muy raro. Como ya se los he repetido, ahorita es enero. Está empezando el año. Se supone que en diciembre, enero, no hay sargazo. Pero pues, si es la naturaleza, así es el sargazo. Entonces, si estabas dudando en venir aquí a la Riviera Maya a vacacionar, pues espero que este video te pueda servir. Recuerden, yo creo que Cancún, recuerden que he subido bastantes videos de allá. Yo creo que Cancún tampoco va a haber nada de sargazo. Van a estar hermosas las playas. Ya estoy muy cerca aquí de Cancún. Estamos a 32 kilómetros. A 32 kilómetros de aquí de Puerto Morelos es Cancún. Paraíso, no me canso de grabarles la playa, pero yo creo que ya me voy a meter a hacer snorkel allá al fondo para que también puedan ver lo que hay dentro del mar, que es otro mundo. O sea, además de que las playas son hermosas aquí, también lo chido está allá adentro. La vida está allá adentro, hay tantas cosas que ver. Ahorita lo van a ver. Listo, amigos, vamos a ver qué nos encontramos allá adentro. Thank you.
Increíble snorkel, la verdad que esta es una actividad que me encanta hacer pues cada que tengo oportunidad, cada fin de semana, y aquí en Puerto Morelos pues es perfecto. Vean también la arena como es de blanca, súper blanca la arena, súper rico que se siente estar caminando por esta arena. Vean de ese lado las palmeras, acá a mis espaldas está el mar. Duré bastante tiempo nadando. Bueno, fui con mi hermano. La verdad que les recomiendo que cuando hagan snorkel no vayan solos. Es mejor ir acompañados por cualquier cosa. Cuando vayan a hacer apnea. Había unas formaciones bastante grandes y vi bastantes peces igual. Había peces que se me acercaban. O sea, los pude grabar muy de cerca porque no se asustaban. Ahorita ya son las 2 de la tarde. Y ahorita ya no se ve tan vívido el color acá del mar. Pues porque el sol ya se está ocultando. Espero poder grabarles también el atardecer. La última vez que grabé aquí, les grabé el atardecer, estuvo hermoso. Grabé con el dron igual, estuvo increíble. A ver si ahorita también camino para allá, para el faro inclinado. Ya no creo, es que ya se los he mostrado en otras ocasiones. Ya lo han visto. Igual a cada ratito pasan vendedores. Venden comida, venden empanadas, venden muchas cosas. Allá van los kibis, van las empanadas. Ahorita también pasó un muchacho vendiendo camisas. Les digo, varios vendedores. Son las 2:45 de la tarde y ya se nubló. Vean, bastantes nubes. Y también ya pusieron acá, empezaron a tocar, miren. ¡Mexicanos! Está la musiquita. ¡Arriba México, cabrones! ¡Feliz año a todos, con mucho cariño! De SOS, Charaguas Orgasmic Show. Yes, man. Ya vieron, acá está el show. Y también otra cosa que les quería decir es que hay bastante gente, amigos. De verdad, yo nunca
había visto Puerto Morelos tan lleno. Sigue llegando gente, hay muchísima gente aquí en la playa. Está muy buen ambiente. Escuchen la música. Acá con la musiquita, la gente a gusto en la playa. Bastante, bastante gente. Todos los clubes de playa llenos. Allá adentro las mesas, aquí los camastros. Vean, aquí también la gente pone sus sombrillas. El mar también, muchísima gente. Esto está siendo grabado a día de hoy, 2 de enero de 2022, recuerden. Es el primer video del año entonces y quise que me acompañaran aquí a Puerto Morelos.
La verdad, les digo, es algo que me gusta hacer los fines de semana. Casi no voy a las playas de Playa del Carmen. Casi siempre vengo aquí a Puerto Morelos o a otro lado diferente. Acá la gente ya ambientada con la música y todo. Les digo que hay bastante gente. Muy buen ambiente. Ya les muestro la playa por última vez. Dale like, suscríbete. Dime qué te pareció el snorkel, qué te pareció la playa. Y nos vemos en un próximo video.